Damos la bienvenida en nuestros estudios al arquitecto Fernando Pauta. Él es docente de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Arquitectura, fue su decano. Han empezado ya a moverse las cosas con respecto a la elección de rector en la Universidad de Cuenca. El arquitecto Fernando Pauta, en una entrevista previa hace algunos meses en este medio de comunicación, había señalado su aspiración de convertirse en candidato para rector de la Universidad de Cuenca. Se han dado pasos concretos, existe ya incluso un movimiento denominado Movimiento Universitario Unidos que auspiciará su candidatura, que será lanzada en breve en la Universidad de Cuenca. Le damos la bienvenida al arquitecto Pauta. Cuéntenos, arquitecto Pauta, cómo están las cosas, cuándo empezará de manera oficial esta campaña para tratar de captar el rectorado y la administración en consecuencia de la Universidad de Cuenca. Buenos días, Gustavo. Ante todo, un agradecimiento a Ondas Azuayas y a Radio Antena 1 por la oportunidad de estar en estos importantes medios de comunicación de Cuenca y de la región. Un saludo igualmente fraternal a la ciudadanía de Cuenca, a los compañeros universitarios que nos están escuchando, profesores, empleados, trabajadores, estudiantes. Sí, efectivamente, como usted bien ha señalado, Gustavo, nuestra pretensión de ser candidato para la próximas elecciones de autoridades universitarias de nuestro establecimiento de educación superior no es nueva, es una aspiración que se manifestó ya en el proceso electoral anterior, en el año 2016, y se ha mantenido con expresiones vivas, con deseos fervientes de un importante grupo de profesores universitarios, de empleados y trabajadores también, de que valore y mantenga la posibilidad de ser candidato al rectorado de la universidad para el proceso electoral que se avecina. En el año 2016 usted no pudo llegar a inscribirse como candidato. Así es. Allí el tribunal electoral en esa época encontró que la doctora Marielena Casar, quien hacía binomio conmigo para el vicerrectorado de académico, aparentemente no cumplía un requisito. Quedó ahí ciertamente una frustración de ser candidato al rectorado de la Universidad de Cuenca y de la doctora Marielena Casar al vicerrectorado académico. Y, de hecho, las propias circunstancias también que han vivido la universidad en los últimos 4 años ha condicionado aún más, ha creado las condiciones favorables más importantes para que efectivamente hayamos tomado ya la decisión firme de participar en el próximo proceso electoral, Gustavo. Ha tenido usted 5 años entonces, arquitecto Pauta, con este objetivo, con esta aspiración de por medio observar cómo se desarrollan las cosas en la universidad. ¿Cómo llega a este momento? ¿Cuáles son sus principales pensamientos? ¿Qué es, en suma, lo que usted quisiera cambiar? Creo, Gustavo, que la universidad necesita recuperar algunas condiciones institucionales básicas para que ella pueda desarrollarse en el futuro inmediato y de largo plazo. Es necesario que la universidad recupere un régimen de ejercicio pleno de los derechos de profesores, estudiantes, trabajadores, en el marco de lo que establece la propia Ley Orgánica de Educación Superior, pero sobre todo nuestro propio estatuto. Los derechos de muchos segmentos de los servidores universitarios han sido afectados, han sido motivo de ciertas acciones negativas a lo largo de la actual administración. Nuestros profesores, nuestros empleados, incluso estudiantes, no han podido ejercer esos derechos, y le compete a la autoridad máxima de la universidad, en el orden ejecutivo, en este caso al rector, crear esas condiciones, observar esas circunstancias para que efectivamente los profesores, insisto, los distintos estamentos universitarios puedan ejercer plenamente sus derechos. La universidad tiene que ser un crisol, un reflejo de
el respeto y el ejercicio de los derechos que establece la Constitución, la ley y nuestro propio estatuto. Sin duda, es necesario, Gustavo, que la universidad recupere plenamente la democracia y la libertad. Se ha impuesto en la facultad, en la universidad y en muchas de las facultades unos esquemas de administración tremendamente verticales. Creo que le ha hecho daño absoluto a la universidad que el rector de la universidad concentre mucho del poder de ella, ¿no? Es en una sola persona la capacidad de decidir sobre las autoridades académicas de las facultades, sobre la composición de las diferentes direcciones que hacen la universidad, la dirección administrativa financiera, la dirección de investigación, la dirección de talento humano, en fin, hay mucho poder concentrada en una sola persona y eso le ha hecho daño, porque además ha posibilitado la instauración de un esquema absolutamente vertical, antidemocrático, ¿no es cierto?, que no ha tolerado otras opiniones, otros criterios, otras visiones sobre la propia universidad. El rector ha dicho públicamente que él necesita en el consejo directivo tener unos decanos de confianza, ¿no? Algo que resulta muy, muy difícil de entender cuando el consejo universitario tiene que ser el espacio más importante de deliberación, de debate, de buscar las mejores decisiones para la universidad, un espacio en donde se discutan los problemas de la sociedad y la universidad pueda hacer sus propuestas, sus planteamientos, sus visiones respecto de la sociedad y las circunstancias por las cuales atraviesa. Todos conocemos, la Universidad de Cuenca ha hecho mutis por el foro respecto de una serie de problemas y circunstancias, Gustavo, que ha vivido el país. Necesitamos un baño de democracia, necesitamos que los decanos los subdecanos o decanas y subdecanas sean elegidos directamente por sus profesores. Por eso designaremos, si es que llegamos a administrar la universidad desde el rectorado, designaremos a los compañeros que obtengan las mayores votaciones en sus facultades en la condición de autoridades académicas, pero sobre todo, Gustavo, lucharemos para que en la ley se den los cambios necesarios para que efectivamente la vida democrática se restablezca, se recupere en nuestra universidad. El de la democracia interna en la Universidad de Cuenca es uno de los aspectos más controversiales, de arquitecto Pauta. Sin duda. Ha trascendido a la opinión pública la forma en que se ha elegido a decanos, prácticamente omitiendo la participación y la opinión de los profesores de la universidad. Hubo problemas en la elección de representantes docentes e investigadores, incluso en las elecciones de la FEUE. Así es, entonces, son temas de la vida institucional, Gustavo, que tenemos que recuperarlas y que tenemos que profundizarlos y darle futuro en esas condiciones a la universidad. ¿Cuáles han sido concretamente los problemas relacionados con democracia interna y cómo cambiarlos? El primero, sin duda, Gustavo, se refiere a la elección o a la designación de autoridades académicas, es decir, de las autoridades que rigen en su desempeño en las facultades de nuestra universidad. Nos referimos concretamente a los decanos y subdecanos. Tienen que ser elegidos por sus profesores. Los profesores tienen que ser corresponsables de la designación o, en su caso, elección de esas autoridades. Inclusive, debemos y estamos pensando, buscando todas las formas legales posibles para que puedan también participar los propios empleados y los trabajadores en la elección o designación de las propias autoridades de las distintas facultades. Hace 5 años esto fue tema de debate interno dentro de la universidad. Se habló públicamente por parte de los candidatos, incluyendo el actual rector, y se hicieron acuerdos de caballeros dentro de lo que permite la ley, por supuesto, pero tratando de hacer un compromiso, el de respetar la decisión interna en las facultades o el de darle algún valor. Efectivamente, Gustavo, así fue, pero se ha incumplido la palabra. No se ha dado estricto cumplimiento a aquello que se dijo en campaña, en el sentido de que se designarán autoridades académicas a los compañeros que obtengan las mayores votaciones. Vea usted lo que acaba de pasar en la Facultad de Medicina. Una compañera obtuvo, creo que más de 25, 28 votos. Y por ahí una compañera obtuvo también 3 votos. El señor rector, en uso de sus potestades, de sus facultades, efectivamente terminó designando de decano a una compañera que tiene, creo que 2 votos. Y eso es quitar legitimidad
quitar posibilidades de trabajo, de ejercicio, de autoridad en las respectivas facultades. Usted, un hombre universitario, Gustavo, sabe y conoce lo que ha sido la vida académica en la Universidad de Cuenca y la democracia que vivimos durante muchas décadas, que sin ser perfecta, sin duda, le permitió progresar a la universidad. Regresar a esa condición, profundizar la democracia con una importante participación ahora mismo, la posibilidad de que los estudiantes puedan, en términos de su votación, tener más trascendencia en la elección de autoridades universitarias después del fallo dado por el Tribunal Constitucional, que señala que el peso de la votación de los estudiantes podrá llegar a ser hasta del 50% de la votación de sus profesores. Eso me parece que es obvio que el Consejo Universitario debe incluir en el nuevo reglamento que rige el proceso eleccionario que vamos a vivir de aquí a algunos meses, porque es profundizar la democracia. La universidad tiene que ser un ejemplo de estos valores. El reglamento anterior daba el voto a los profesores, titulares de la universidad. Así es. De allí el 25% de peso tenía el voto de los estudiantes. Y el 5% de empleados y así trabajadores. Es, así es. Esto cambiaría con la última decisión de la Corte Constitucional. Así es, permite que esa valoración de la votación de los estudiantes pueda ser hasta del 50% de los docentes. Pero hay allí una decisión que es discrecional de la universidad y posiblemente, no sé si el Consejo Universitario tendría que regular esto o lo hará un Consejo Electoral. No, finalmente tiene que el Consejo Universitario dictar un reglamento de elecciones de autoridades universitarias y en ese reglamento consignarse. ¿En qué medida coge la decisión de la Corte Constitucional? Por eso nosotros aspiramos al espíritu democrático del Consejo Universitario, de muchos de sus integrantes, para que efectivamente se acojan al dictamen dado por la Corte Constitucional. Es una evidencia, es una muestra de efectivamente profundizar, reitero una vez más, la democracia en nuestra universidad. ¿Esta decisión de la Corte afectaría a la elección de rector y vicerrector o vicerrectora, cualquiera que sea el caso? Así es, por lo menos la norma se refiere exactamente a la elección de autoridades, de autoridades universitarias, y que en el caso de nuestra universidad, y en esta vez, Gustavo, significará la elección de rector, de vicerrector o vicerrectora académica y de rector o vicerrector de investigación. No afectará, seguirá en el mismo sistema de elección de decanos. Es decir, con las mismas limitaciones. Sí, porque estas vienen de la ley. Es un tema de la ley. Nosotros nos comprometemos, ¿no es cierto? Y ese será parte de nuestros esfuerzos por los cuales trabajaremos también en campaña, en la propuesta de que efectivamente cuando asuma el rectorado de la Universidad de Cuenca, designaré, porque así obliga la ley hasta ahora, a elegir a los compañeros profesores de las diferentes facultades que obtengan la mayor votación, como un compromiso democrático serio, del cual no hay cómo salirse, pues Gustavo, empeñada la palabra está, y por lo tanto no podemos ir justificando de que las condiciones han cambiado. No, este es un compromiso que adquirimos de modo absoluto, de un compromiso muy serio con nuestros compañeros profesores, pero no solamente eso, Gustavo, sino que adicionalmente trabajaremos para que la ley sea la reformada, porque eso se debió hacer cuando en el año 2018, a mediados del año 2018, se produjo las primeras reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Allí ya los rectores, en una demostración de un verdadero ejercicio democrático, de querer compartir en el marco de la institucionalidad, los procesos de administración de nuestra universidad, ya debió, en esas reformas, debió haberse previsto por lo menos existía un proyecto en ese sentido. Siempre ha existido, Gustavo, como usted mismo me tuve la oportunidad de trabajar una propuesta así, de reformas de la Ley Orgánica de parte Educación de una comisión Superior, en la que así fue, esto. Que nos encargó el Consejo Universitario, pero muy pocas de esas propuestas fueron llevadas finalmente por nuestra universidad hacia las instancias en donde efectivamente se forman las leyes. Los rectores debieron luchar, desplegar todas las acciones para que quede claramente establecido que por lo menos cada universidad decida la forma, el método por el cual podrán designar o elegir a sus autoridades académicas.
Más allá, arquitecto Pauta, de la elección de decanos que han sido públicamente conocidas y en ocasiones cuestionadas estas decisiones, ¿de qué manera piensa usted se ha configurado este sistema que usted lo denomina vertical o piramidal? Pues existen otras autoridades en la universidad, hay departamentos como el de investigación, hay también las direcciones de escuela. ¿Cómo se ha dado o cómo se ha configurado en la práctica esta situación vertical que usted señala? La administración de la universidad y concretamente el rectorado ha ido, Gustavo, succionando competencias, ha ido succionando potestades, atribuciones de algunos organismos, como es el caso del Consejo Académico. Los propios consejos directivos hoy en día tienen algunas limitaciones para poder desempeñar todas las funciones que en otra hora tuvieron. Entonces, el propio Consejo Universitario, en donde la actual administración y el rector tiene una mayoría, entonces desde esa visión se administra la universidad, y esa visión finalmente es la que también llega a las propias facultades. ¿Cómo en la práctica ha funcionado el vicerrectorado, que entendemos también preside en forma natural el Consejo Académico? Así es, la señora vicerrectora preside el Consejo Académico, que es el único órgano asesor, Gustavo, del Consejo Universitario. No hay otro órgano asesor. Todos los temas de la vida académica universitaria tienen que pasar por este organismo importantísimo, que es en donde se discuten los cambios académicos, una serie de evaluaciones, una serie de procesos tanto vinculados a la investigación como a la docencia y a la propia vinculación con la sociedad, en fin, ¿no es cierto? Pasan por este Consejo Académico y es el organismo encargado de preparar los análisis necesarios para que el Consejo Universitario tome las decisiones que más convengan. ¿Y cómo está el funcionamiento de este organismo que lo ha presidido la señora vicerrectora? Así es, lastimosamente en la práctica ha ocurrido, Gustavo, de que este organismo no ha podido cumplir esas funciones porque se le ha diezmado sus tareas, sus responsabilidades. Lo que es más, cuando las sugerencias, las propuestas de este Consejo Académico llega al Consejo Universitario en más de una oportunidad, o muchas veces, para ser todavía mucho más fuerte, ¿no es cierto?, han sido dejadas de lado, porque se dice el Consejo Universitario está atribuido de la más alta potestad para tomar las decisiones que finalmente estime. Y eso no está bien, Gustavo. Eso no está bien porque deja de lado la opinión de académica de un organismo especializado en la asesoría al Consejo Universitario, y entonces se rompe el esquema constitucional y el esquema, sobre todo, institucional, ¿no es cierto? Se ve afectado porque los órganos de los que conforman la dirección de nuestra universidad no están cumpliendo bien su rol, no están cumpliendo bien su función. Esta decisión suya y propuesta de campaña, podríamos decirlo ya, de restaurar la democracia interna en la universidad, ¿hasta dónde llegaría? Llegaría hasta pelear, hasta demandar la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, Gustavo, para que efectivamente nuestra universidad tenga la posibilidad de compartir la administración de todo su quehacer, de toda su vida institucional, no solo con la participación del rector, sino del Consejo Universitario, también de los propios decanos, de que sea posible conocer con mucha certeza de que los consejos directivos en las diferentes facultades tienen roles, tienen funciones trascendentes en cada uno de esos estamentos de la vida universitaria. Se ha despojado a muchas unidades de las decisiones que otra hora tenían, Gustavo, y entonces es necesario recuperar. Son condiciones indispensables para poder pensar en el desarrollo de la investigación, en el desarrollo de la docencia, en el desarrollo de vinculación con la sociedad. Si no recuperamos y no profundizamos estos temas en la vida universitaria, yo veo muy difícil que la universidad en los años siguientes pueda efectivamente trabajar. Hay que sostener el tema de la autonomía, Gustavo.
Sí, la autonomía, vamos a llegar a ese tema, sin duda. Yo quisiera antes de eso, arquitecto Pauta, sabiendo que usted es un profesor de larga trayectoria, un viejo universitario, recordar también las épocas pasadas en las cuales había mucha predominancia de partidos políticos o de movimientos políticos universitarios que al final en muchas universidades llegaban a dominar, a controlar la universidad. Entendemos que parte de esto trató de ser combatido en la LOES, yéndose hacia el otro extremo, a una dependencia allí sí casi vertical, que llegaba hasta altas instancias del gobierno con la conformación del CES y de la CENESID, los organismos de evaluación, etcétera, etcétera, un control prácticamente vertical. ¿En dónde encontrar los puntos medios para que haya democracia universitaria, pero que también pueda existir una adecuada organización que garantice el cumplimiento, sobre todo en los ámbitos de la docencia, la investigación, la vinculación universitaria? De llegar a acuerdos y entendimientos sobre objetivos institucionales de largo plazo, Gustavo. Eso es necesario. ¿No es cierto? Que todos los estamentos universitarios discutamos el proyecto que requiere nuestra universidad para 10, 15, 20 años, y que sobre eso nos pongamos mínimamente de acuerdo, para que efectivamente, yo sí comparto, de que con lo que usted, el tema que usted ha tocado. Había aberraciones en muchas universidades. Extrema, para irnos a los supuesto, extremos, recordemos los tiempos de los Atalas. En la Universidad de Guayaquil, una cosa terrible, y ni de lejos esas situaciones deben repetirse en la Universidad Ecuatoriana, pero para nada, Gustavo. El otro extremo, en donde hay una universidad que no opina, una universidad que no es sensible a los problemas de la sociedad, una universidad que se ha encerrado en su predio para creer que así se está haciendo la academia, que así se está desarrollando los procesos universitarios y que esa es la universidad. Estamos equivocados, Gustavo. Creo que es necesario, ¿no es cierto? Entonces, que al interior de la universidad debatamos, tengamos un proyecto de universidad de mediano y de largo plazo, que sea el gran referente para crear unas condiciones de institucionalidad que, permitiendo la participación de los más diferentes grupos universitarios, de las más diferentes ideologías, formas de pensar, propuestas, en fin, se den en el marco de esos grandes objetivos institucionales, porque lo otro sí, se corre el riesgo de que finalmente una extrema politización vuelva a días muy, muy negativos que en algún momento llegaron a vivir. Ni tanto la Universidad de Cuenca, Gustavo. Usted y yo fuimos contemporáneos de esa época de la universidad. Hubieron uno que otro exceso, pero no fue en nuestra universidad ni de lejos, y eso hay que aclarar a las actuales generaciones de estudiantes y de profesores, de que nuestra universidad haya caído en unas extremas politizaciones que la hayan paralizado. No, no fue en nuestra universidad. Había una actividad política activa, pero no muy respetuosa, un control, ni mucho menos. Muy respetuosa de la institucionalidad, de los grandes objetivos. Otras universidades públicas, lastimosamente, cayeron en situaciones muy, muy cuestionables que no debemos olvidar, para que nunca la Universidad Ecuatoriana, sobre todo la Universidad Pública, llegue a esos extremos. Vayamos al otro gran tema que usted quería abordar, el de la autonomía universitaria, arquitecto Pauta. ¿Cuál es el estado de situación de la autonomía universitaria tras 8 años de aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior? Que con lo que ocurrió ya con la Ley Orgánica de Educación Superior, al limitar fuertemente la autonomía universitaria en muchos órdenes, la autonomía financiera, la autonomía administrativa, la autonomía académica, pues han sobrevenido ya como consecuencia de esa situación, Gustavo, una serie de afectaciones a la autonomía de la universidad. Y eso ha significado, o ha puesto en evidencia más correctamente, una debilidad en la actual admisión de la universidad por defender la autonomía. La autonomía no es un tema que está escrito como un poema para que pongamos una especie de letrero en algún lado de la universidad. La autonomía está en la ley y en la constitución para defenderla, para ejercerla todos los días de la vida académica. Acaba de ocurrir un hecho lamentable que yo creo finalmente que es una violación a la autonomía universitaria y concretamente una violación a la autonomía académica cuando auditoría interna a mediados del año anterior, en el 2019, ¿no es cierto?, por un descuido, por una, ¿cómo calificaría, Gustavo?, una,
un descuido, pero de lo más elemental, de parte de algunas unidades administrativas de la universidad, se entrega a la auditoría interna de la universidad toda la base de datos con el registro de la asistencia de los profesores del periodo 2015 al 2018 a la Contraloría. La Contraloría toma una muestra de facultades, 5 de ellas son tomadas como parte de un examen especial, igualmente un grupo de profesores, y se encuentra que aparentemente los profesores estamos llegando atrasados, que los profesores salimos antes de la hora de clase, que los profesores nos ranclamos en determinados momentos, que no justificamos nuestros atrasos, que hay semanas en las que no asistimos. ¿Quién entregó esta información? Esta información, porque es información que está disponible sin así duda es, para CENESID y los organismos de control. Así es. Pero ¿cómo pasó esto a la Contraloría? Porque la auditoría interna pidió a la Dirección de Talento Humano a que entregue esta información, pasándose del límite del trabajo de auditoría que tiene la Contraloría. Esos son temas que están en el ámbito de la autonomía académica de la universidad. La administración de la universidad debió decirle a la auditoría interna: no le podemos entregar esta información, porque esto pertenece a un ámbito privativo de la autonomía académica universitaria, lo cual, Gustavo, no significa que la universidad no tenga sus propios controles. Ni de lejos estamos pretendiendo nosotros aquí, cuando hablamos de este tema, tapar situaciones negativas. Si es que eventualmente por ahí existe un profesor que no asume su tarea con total responsabilidad, debe ser denunciado y debe ser sancionado siguiendo el debido proceso. Pero eso no es una situación ni mucho menos generalizada de los profesores de nuestra universidad. Se entrega esta información y la Contraloría ya cuantificó las multas, Gustavo. Por cada segundo que un profesor no ha llegado atrasado, ha salido de manera anticipada o ha faltado unos días, ya estaban cuantificados en sumas importantes de algunos miles de dólares. Cuando justamente ese control de asistencia, Gustavo, da pena decirlo, pero corresponde a un sistema de control de asistencia absolutamente obsoleto, que por ejemplo la semana de exámenes, que ya como usted conoce, tenemos otro régimen de asistencia. Sin embargo, el sistema vigente, el sistema de asistencia, registra como falta de los profesores, y eso no puede ser. ¿De esta auditoría de la Contraloría han devenido glosas? No, al parecer no, pero efectivamente sí se vieron algunos compañeros profesores en el apuro de presentar ante la auditoría interna, Gustavo, una serie de documentos, una serie de justificaciones en el orden académico. ¿Qué hace un profesor de la Universidad de Cuenca presentando al auditor interno que ha cumplido el sílabo en tal semestre de tal año? Eso no tiene sentido, Gustavo. Eso es aberrante, no puede ser, ¿no es cierto? Yo me recuerdo que cuando fui subdecano de la facultad en el año 91-92, cuando era rector el doctor Teodoro Cuello Vázquez, ya la Contraloría quiso hacer una auditoría de la asistencia de los profesores. Ese consejo universitario, con mucha educación, pero con mucha claridad y mucha decisión, le dijo a la auditoría interna hasta dónde son los límites de su tarea al interior de la universidad. Y eso es ejercer la autonomía, Gustavo, insisto. No se trata de que tapemos situaciones irregulares. Nosotros tenemos otros sistemas, además de poner el dedo en un reloj biométrico, tenemos un registro de seguimiento de los sílabos. Nuestros estudiantes nos evalúan después de cada semestre a través de una batería de preguntas en un sistema informático. No es que así nomás es la vida de los profesores en la Universidad de Cuenca. Permanentemente estamos dando cuenta del cumplimiento de nuestro sílabo. Entonces no puede reducirse la evaluación de la asistencia y de cumplimiento de responsabilidades de nuestros profesores al simple hecho de registrar el dedo índice en un reloj biométrico, Gustavo. Espero que el Consejo Universitario, ahora que está elaborando un nuevo reglamento efectivamente para controlar la asistencia y el desempeño de los profesores, que efectivamente vaya más allá de del simple acto formal de llegar y registrarse en un reloj biométrico. Esperemos que este nuevo reglamento de asistencia realmente sea un instrumento propio para la academia y que permita evaluar el desempeño de nosotros los profesores. Ese es un claro ejemplo, Gustavo, de cómo la autonomía de la Universidad de Cuenca no es motivo de protección, no es motivo de ejercicio. Allí ya se pidió en su momento de que el señor auditor interno sea citado al Consejo Universitario. Entonces, es necesario que la autonomía universitaria no se crea que es un tema que
queda en el rectorado y en el consejo universitario. La autonomía es un tema de todos los días y de todos los estamentos universitarios. ¿Cómo abordará usted, arquitecto Pauta, cuál sería su propuesta sobre el ingreso a la universidad? Un tema tan polémico sobre el cual no llegan a tenerse consensos. Ahora entendemos que CENESID está haciendo nuevas propuestas. Creo, Gustavo, que la educación superior es un derecho de nuestras juventudes. Un derecho, inclusive, que está garantizado en la Constitución. Y el gobierno y las universidades, sobre todo las universidades públicas, tenemos que trabajar muy duramente para que efectivamente todos los chicos cumpliendo y chicas que cumplan los requisitos debidamente establecidos puedan efectivamente ingresar a las universidades. El Estado tiene que invertir más en educación, Gustavo. El actual presidente de la República, el señor secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, casi se ufanan cada cierto tiempo de que se están creando más plazas para que un mayor número de bachilleres más ingresen a la universidad. Menores presupuestos. ¿No es cierto? Y sin embargo, la incoherencia raya cuando justamente ocurre lo que usted ya está señalando. ¿No es cierto? Que los presupuestos para las universidades, los 1.200 millones de dólares, no crecen, Gustavo, no crecen, sino más bien tienden a ir a la baja. Y entonces, ahí hay una lucha fuerte de las universidades públicas respecto de las políticas del Estado central en materia de educación superior. Tiene que haber un ingreso permanente de los recursos universitarios para que podamos contar con las infraestructuras, podamos contar con los servicios, podamos tener los profesores debidamente capacitados para poder recibir a un mayor número de estudiantes. Creo también, Gustavo, que es necesario, que empezando por la propia Universidad de Cuenca, que es necesario, indispensable, diversificar las carreras. Tenemos que crear otras opciones, otros perfiles profesionales. La Universidad de Cuenca en los últimos 5 años sobre ese tema no ha dado un solo paso, Gustavo, un solo paso. Es necesario que captemos también las necesidades de la sociedad y sin que necesariamente sea el único filtro, pero es indispensable que nos pongamos a tono con la realidad social y que diversifiquemos nuestras propias carreras en las diferentes facultades. Tenemos 54 carreras que deben ser motivo de las revisiones, de las evaluaciones, de las pertinencias con mucha responsabilidad e ir todos a crear mayores y mejores oportunidades también a nuestros jóvenes, a hombres y mujeres. Sin perjuicio también, Gustavo, es que es un tema importante, a que podamos apoyar a otras instancias de la capacitación y formación profesional, que no necesariamente significa la universidad. En este momento hay un conjunto, por ejemplo, de institutos tecnológicos, en donde están formándose chicos, chicas, que no necesariamente quieren ir a la universidad, quieren aprender profesiones intermedias, profesores en ciertas tecnologías, en fin, que requieren de la asistencia de nuestra universidad. Nosotros mismos en arquitectura hemos vivido algunas experiencias con institutos de educación de la provincia del Cañar, que requieren un apoyo, que requieren un seguimiento de las universidades con más experiencia para ir instalando y logrando que estos institutos tecnológicos puedan fortalecerse y puedan también ser una alternativa para nuestros chicos, porque también entendamos, Gustavo, no todo ciudadano después de que cumple 18 años debe tener como único destino la universidad, debe tener también otras oportunidades, otras alternativas de desarrollo de su vida, pero parte esto de que las universidades se sienten con el gobierno, con decisión, sin ningún tipo de sin ningún tipo de miedos y de reservas y de cosas por el estilo, a conversar transparentemente sobre el futuro de la educación superior y que efectivamente los presupuestos se incrementen en los términos que también lo demanda la propia población joven de nuestro país. Sí me preocupa, Gustavo, y tocaré este tema cuando hablamos de los presupuestos. Hace unos días, a propósito de las ceremonias por la batalla de Tarqui, funcionarios de alta jerarquía de la Policía Nacional hablaban de la formación ya de la Universidad de la Policía Nacional. Uno se pregunta, ¿y de dónde va a salir los recursos, Gustavo, para esta nueva universidad? Uno se pregunta, ¿es necesaria esa nueva universidad? Con todo respeto para esta institución, esa universidad de la cual inclusive el presidente de la República al parecer ya se comprometería a dar fondos. ¿De dónde van a salir esos fondos, Gustavo, para financiar una nueva universidad? ¿Otra vez de los mismos fondos de todas las universidades? Pregunto, Gustavo, ¿qué están haciendo los rectores respecto de esta situación?
se sabe a lo mejor que de los mismos recursos va a financiarse a esta nueva universidad. Es necesario que un país como el nuestro, por su tamaño de población, en fin, tenga una universidad para la Policía Nacional. Sí. Otro tema, arquitecto Pauta, que ha sido materia de controversia, y quisiéramos conocer su pensamiento y sus objetivos con respecto a la titularización de los profesores versus el esquema de profesores contratados, que es el que ha primado. Ha sido un desastre, Gustavo, lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años. El rector por sí y ante sí tomó la decisión de poner en la congeladora los concursos de toda la universidad. Y ahora vemos con preocupación de que en el último año de su gestión todas las facultades empiezan con los procesos de concursos, queriendo hacerse lo que no se ha hecho en 4 años, Gustavo. Facultades que están pensando en llamar a 20 concursos, 30 concursos, 40 concursos, y hoy inclusive en alguna facultad 60 concursos. O sea, ya hemos dicho más de una vez, el proceso de renovación de nuestros profesores tiene que ser un proceso lento pero permanente. Es decir, cada ciclo vamos conforme las prioridades y las disponibilidades de recursos de nuestra universidad, llevando adelante los concursos en el marco de las normas que debemos observar, buscando a los mejores profesionales, dándoles la oportunidad a que todos participen, pero escogiendo a quienes mayores méritos académicos tienen para ser parte de la Universidad de Cuenca. Pero eso es, Gustavo, un proceso lento. Las facultades no pueden manejar en un ciclo 8 o 10 concursos a la vez. Eso es materialmente imposible. Y eso mismo demuestra entonces que hemos perdido 4 preciosos años para ir llevando adelante un proceso de renovación de nuestra planta de académicos. Y la pena, pues, Gustavo, como no hay profesores de muy buen nivel, profesores ocasionales, carambas, con títulos de PhD en importantísimas universidades del mundo, ¿qué hicieron? Se fueron a otras universidades, Gustavo. Y parece que esto no importa a la actual administración. No, como que se diría, bueno, si se van unos, vendrán otros. No es así, Gustavo, porque entendamos que quienes se fueron, fueron profesores que adquirieron experiencia, estuvieron 5, 6, 7 años adquiriendo experiencia que da la propia práctica docente, la propia práctica de la vida académica, y eso, como se dice, no se compra ni se vende, pues, en ningún lado, Gustavo. Hemos perdido 4 años. En ese sentido, ha sido desastrosa las decisiones que ha tomado el actual rector de la universidad. El tiempo no nos va a dar para más, arquitecto Pauta, abordemos un último tema. Si bien ya no se categoriza las universidades ecuatorianas, sí se las evalúa de alguna manera. ¿Cuáles han sido los resultados en la Universidad de Cuenca en este periodo? Hay rankings extraoficiales que se exhiben. Hay también la presencia en revistas indexadas que se pretende que sean un reflejo del éxito o fracaso en la investigación. Hay también aspectos que evaluar en cuanto a la vinculación con la sociedad, que es otro importante objetivo que persigue la universidad. ¿Cómo se ha desarrollado la Universidad de Cuenca en este periodo en su criterio? Más allá de los desaciertos, de los equívocos, de los pasos en falso que ha dado la actual administración de la Universidad, Gustavo, pero la inmensa mayoría de servidores, profesores, empleados, trabajadores, hemos seguido haciendo nuestras tareas. Hay un gran cariño, un gran compromiso por nuestra universidad, que más allá de las situaciones que hemos comentado, hemos trabajado todos los días, hemos asistido con puntualidad, hemos seguido cumpliendo nuestras obligaciones. Insisto, el cariño y el compromiso con entidad ha hecho que todos los profesores, más allá de estas difíciles circunstancias por las cuales ha atravesado la universidad en los últimos 4 años, realmente hayamos seguido poniendo el hombro, más allá de la coyuntura, porque sabemos que detrás de una administración viene otra. Entonces, los resultados, y creo que y aspiramos a que tengamos en los resultados de la acreditación que está llevando adelante el órgano responsable de estas tareas, Gustavo, hace no son muchos meses, creo que unos 3 meses, concluyó las labores del CASES en la Universidad de Cuenca. Allí todos los profesores nos comprometimos en ese proceso porque se trata de nuestra universidad, y ese compromiso va más allá de la coyuntura, va más allá de quién sea el rector. Y entonces nosotros aspiramos que de ese proceso de acreditación salgamos, y estoy absolutamente seguro, a la Universidad de Cuenca, por su historia, por su tradición, por el compromiso de sus empleados y trabajadores, saldremos muy bien evaluados, y será un peldaño más conquistado por nuestra universidad para seguir adelante, Gustavo. Sí. ¿En qué día, qué fecha va a ser el lanzamiento oficial de su candidatura? Aspiramos, Gustavo, que ojalá a mediados ya de este ciclo, podamos nosotros, estamos hablando de
mayo seguramente el lanzamiento ya oficial de nuestra. ¿Quién le va a acompañar como binomio? El binomio, ya no podemos hablar de binomio, Gustavo, tenemos que hablar de trinomio, ¿no es cierto? Ah, tiene razón. Sí, sí, ya se abren dos vicerrectorados. Ya prácticamente es una lista, estará con nosotros en el vicerrectorado académico la ingeniera Gabriela Álava, una profesora de la Facultad de Ciencias Económicas con una importantísima trayectoria en la vida académica, en vinculación con la sociedad. Ella es directora de Acordes, ha tenido en sus manos importantísimos procesos de vinculación con la sociedad que a veces, Gustavo, no están transparentados. Uno de nuestros problemas es que a veces, por estar en estos, a veces en los temas que juzgamos los más importantes, dejamos de transmitir y comunicar los esfuerzos importantísimos que se hacen en más de un espacio de la vida universitaria. La doctora Gabriela Álava, sin duda una académica joven, pero ya con su trayectoria, con su experiencia, va a ser sin duda va a dar un aporte importantísimo a la gestión académica de nuestra universidad. Y también como vicerrector de investigación, conforma la lista el doctor Fernando Esteves Abad. Él es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Ciencias Médicas, dicho correctamente, y también un valiosísimo profesional, una persona muy reconocida en el mundo académico de la medicina y de las ciencias afines. Estamos muy contentos, creemos que estamos acompañados de catedráticos, de universitarios de muy alto nivel y que con los cuales aspiramos a conformar un equipo muy eficiente, un equipo que asuma la gran tarea que vamos a tener de por medio, Gustavo, recuperar a la universidad en los temas que hemos comentado, crear las condiciones suficientes y necesarias para que efectivamente la universidad pueda encontrar en firme un desarrollo en el corto y mediano plazo. Gracias por su presencia. Ha escuchado al arquitecto Pauta, Fernando Pauta, docente de la Facultad de Arquitectura, precandidato al rectorado de la Universidad de Cuenca, elecciones que se realizarán en enero del 2021.